Carácter de hijo parte 4. Hemos llegado hasta este punto en el cual yo les había prometido que vamos a compartir las características o maneras de definir la unción que recibimos de padre a hijo o que transmitimos de padre a hijo. Habíamos compartido que un hijo siempre va a involucrar a su padre en las decisiones que va a tomar, no va a pasar por alto al hombre establecido, no va a tomar decisiones por sí mismo. Esto tiene que ver... Porque hay una unción delegada del padre al hijo, entonces el padre, el perdón, el hijo siempre rinde cuentas al, a su padre. Entonces, dentro de la característica número 9, la encontramos en 2 Reyes 6.5 y habla de que los hijos van a reconocer que no pueden edificar sin el hacha. Dice Segunda Reyes 6.5. Pero cuando uno estaba cortando un árbol,. El hacha de hierro, o sea, la parte eh, central de esa hacha cayó en el agua y él gritó y dijo, ¡ay maestro! ¡Oy amo! Era prestada. El hacha... Es un símbolo de la unción, esa parte central que tiene el hacha, esa punta que tiene el hacha, es el simbolismo de la unción. Y los hijos van a reconocer que para edificar de padre a hijo necesitan esa unción, necesitan el hacha. Entonces tenemos que eh, recobrar el conocimiento y el entendimiento de qué significa la unción, que debemos tomar los hijos de nuestros padres y que los padres deben soltar hacia sus hijos. Esa unción es un derramamiento de aceite que se usaba en la antigüedad. Es también un símbolo que eh, se relaciona con lo que el Espíritu Santo nos cubre, con la llenura del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Para amplificar este concepto de la unción tiene diferentes propósitos en la vida del creyente. Por un lado, el, la unción va a embellecer al creyente. Y esta, este embellecimiento tiene diferentes manifestaciones. Número uno, el quebrantamiento. Hay una fragancia que se manifiesta por medio de machacar. Hay un machacar que necesita ocurrir. Segunda Corintios 4, 7 dice, Pero nosotros tenemos este tesoro en vasijas de barro para que la excelencia del poder pueda ser de Dios y no de nosotros. Esto es lo que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros. Eh, él demuestra y nos quebranta como vasijas en humildad rendidas a la voluntad de nuestro Padre. Número dos, produce el fruto del Espíritu dentro de la vida del creyente. Gálatas 5, 22 al 23, que dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, bondad, fidelidad, gentileza, y es otra versión, autocontrol o dominio propio. Número 2, también está el operar de los dones del Espíritu, Hechos 6, 8, y Esteban, lleno de fe y de poder, hacía grandes maravillas y señales entre la gente. También esta unción o estas manifestaciones de esta belleza, de este adorno que produce la unción en la vida del creyente, lo que va a hacer es va a destacar una vida de adoración mucho más pura, mucho más potente al tener este, esta, sol, este, esta llenura. Y este soltarse de unción de Padre a Hijo. Efesios 5, 18 al 19 dice: No os emborrachéis con vino, en el cual hay disilusión, sino sed llenos del Espíritu, hablando unos a otros en salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y haciendo melodías en vuestro corazón al Señor. También hay un destacar, un, un realzamiento de nuestra vida de oración, se acentúa. Dice Judas versículo 20, pero vosotros, amados, edificaos en una fe santísima, en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo lo que también va a producir la unción aparte de embellecer al creyente es nutrir al hombre espiritual dentro de cada creyente. Para eso lo encontramos, eso lo encontramos en Efesios 3 versículo 16. Dice, "Pero él que Él les otorgue, de acuerdo a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder a través del espíritu, de su espíritu, en el hombre interior. Él nos nutre en nuestro hombre interior por medio de esa unción. También es una unción que manifiesta un, una victoria, vence. La unción quiebra yugos. Isaías 10, versículo 27. Y acontecerá en aquel día que la carga será quitada de su hombro y el yugo de su cuello, y el yugo será destruido a causa de la unción. Otra cosa que debemos tener en cuenta, además, es que vamos de esta manera, esta, esta forma de, eh, de vencer que tiene. La unción en nosotros va a vencer varias cosas. Número uno va a vencer la carne. Romanos 8:13. Porque si ustedes viven de acuerdo a la carne, morirán. Pero si viven de acuerdo al Espíritu, si por el Espíritu ponen en mortandad, hacen morir las obras del cuerpo, entonces vivirán. La unción va a inspirarnos hacia la santidad. Entonces, número uno, vencer a la carne. Número dos, vencer a Satanás. Primera Juan 4:4. 4. Vosotros sois de Dios, pequeños hijos, y habéis, los habéis vencido al a el maligno y a todos sus huestes. Porque el que está en ustedes, mayor es el que está que el que está en el mundo. Vencer a la carne, vencer a Satanás. Tercero, vencer al mundo. Por medio de la santificación que se va produciendo en el creyente. Y para eso tenemos segunda, 2 dos 2.13. Pero nosotros estamos eh, atados o, o, o muy inclinados, dice también la versión. Nueva King James, como apegados al dar gracias a Dios siempre. Hermanos amados por Dios, porque Dios desde el principio los eligió para salvación a través de la santificación por el Espíritu y la creencia en la verdad. Cuando hablamos de la mirra dentro de lo que se producía en la unción, tiene como un efecto de antiséptico, o sea, una sustancia que mata gérmenes. Esto simboliza que la unción tiene poder para vencer. También esta unción, aparte de embellecer al creyente, nutrir al hombre espiritual y llevarlo a vencer a una posición de victoria, también le va a impartir poder, por supuesto. ¿Poder para qué? Número uno, para ser testigos. Hechos 1:8, pero recibiréis por él cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y, le seréis, me, y me seréis testigos en Jerusalén así como en Judía, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Poder para ser testigo. Número 2. Poder para hacer el bien. Lucas 4:18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. Él me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a predicar, liberar. Liberación a los cautivos, recuperación de vista a los ciegos y para soltar a libertad a aquellos que están oprimidos para predicar el año agradable o aceptable del Señor. Entonces, si perdemos esta unción vamos a quedarnos sin poder, porque esta unción es poder de Dios para quebrar yugos, fortalezas y para ser testigos. Entonces, esta hacha perdida o esta punta del hacha perdida es símbolo de una pérdida de unción que este hijo espiritual se da cuenta que no puede prescindir de eso. Luego también la unción va a nutrir. Entonces repasamos. La unción embellece al creyente, la unción nutre a su hombre espiritual, la unción lo lleva a una posición de vencer, para vencer, perdón, a una posición de victoria, le imparte poder y ahora lo nutre. Juan 14, 26. La nueva 15 dice, más el ayudador, el Espíritu Santo, a quien el Padre les enviará mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les traerá a vuestra memoria todas las cosas que yo he dicho. También va a producir bendiciones temporales. Jesús dijo en Mateo 6:33, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas que ustedes necesitan, comida, bebida, vestirse, una buena casa, todas estas cosas que necesitan, os serán añadidas. Hay una integralidad en el reino que la recibimos a través de esta unción del Espíritu en nosotros. Por tanto, buscar primeramente el reino por encima de todas las cosas, tiene eh, como una igualdad o es un sinónimo de buscar esa unción del Espíritu para que nos lleve a una provisión de todas las cosas que necesitamos para vivir una vida excelente sobre la tierra. También lo identifica al creyente con Cristo la unción. El creyente está sellado con el Espíritu de la promesa gracias a esta identificación del creyente con Cristo. Y eso lo encontramos en Efesios 1:13. En Él vosotros también confiasteis. Luego de haber oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación o de su salvación, en quien también, habiendo creído, ustedes fuiste sellado por el Espíritu de la promesa. Entonces, los creyentes fueron primeramente llamados cristianos en, la, en Antioquía. Y un cristiano tiene que ver con un ungido, porque viene de la palabra Cristo. Un cristiano es aquel que sigue a Cristo, y Cristo es el ungido. Así que un cristiano verdadero debería ser, ya, cuando lo llamamos a alguien cristiano, es alguien que tiene la unción de Cristo, que va a producir va a seguir sus enseñanzas, va a ser un seguidor de Cristo y todas estas bendiciones y facetas que vimos se van a ver identificables, se van a ver evidentes en la vida de un cristiano. Hechos 4.13. Ahora, cuando ellos vieron el denuedo o la audacia de Pedro y de Juan y percibieron que, ella, que ellos no eran hombres demasiado ocultos ni entrenados, ellos se maravillaron y se dieron cuenta de que habían estado con Jesús. También esta unción, nos faltan solo dos puntos, va a aliviar dolores, causa un alivio en tiempos de pruebas o de tribulaciones y poder para llevar, para soport, sobrellevar o soportar cualquier eh, situación difícil o dura como buen soldado. La mirra, como dijimos antes, ha usado como analgésico y va a simbolizar este aspecto de la unción. No solo antes dijimos que antes compartimos que la mirra era como un antiséptico, pero también como un analgésico para traer alivio. Y último, también va a producir la unción el que nos va a llevar a glorificar a Jesús. Juan 16:14. Él me glorificará a mí porque Él tomará de lo que es mío y lo declarará a ustedes. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros. La décima característica de este carácter que es preponderante en un hijo espiritual. Los hijos reconocen que esta hacha, que esta punta de hacha, que es símbolo de la unción, es prestada, no es propia les fue delegada. ¿Mm? Les viene y les cae sobre sus vidas por estar alineados a esta unción de este padre preciso, de este padre que tiene palabra presente, que es un padre relevante para esta estación. Segunda Reyes 6:5. Ay, maestro, porque era prestada, le dijo. La unción para edificar es prestada de parte del hombre establecido. Números 11 del 16 al 17. Y el Señor le dijo a Moisés, tráeme a los setenta ancianos de Israel, quienes son conocidos a ustedes como líderes y oficiales entre el pueblo, que ellos vengan a la tienda de reunión para que ellos se paren allí contigo. 17. Y yo descenderé y hablaré con ustedes allí, y yo tomaré del espíritu que está. Está sobre ti y lo pondré sobre ellos, y ellos te ayudarán a ti a llevar la carga del pueblo de modo que tú no tengas que llevarla solo. Dios usa a hombres y mujeres que están bajo tu autoridad como hombre establecido, si eres un hombre establecido o una mujer en el lugar de una persona llamada por Dios para ocupar un lugar de liderazgo. Dios toma de de tu espíritu, lo pone sobre los que están en alineamiento en obediencia que son tu camino, que te siguen, que son tu ejemplo, que son tu modelo, que te representan de manera precisa, pon esa unción y con esa unción tú le ayudas a llevar la carga de ese hombre o mujer establecida. La madurez sola, sola la madurez no va a ser suficiente para edificar. Necesitamos una unción para edificar. No podemos solamente edificar con un espíritu de líder. No podemos solamente edificar con una cuestión directiva y una cuestión de autoridad. Necesitamos una unción especial para edificar, que viene de padre a hijos. Los hijos reconocen un amo en sus vidas. Segunda Reyes 6.5 dice de la siguiente manera. Pero cuando uno estaba cortando el árbol, la punta del hacha de hierro se cayó en el agua y ellos clamaron y dijeron, "Ay, maestro, era prestada." Ahora miren cómo dice en Lucas 6:39 al 40 hablando del maestro y del estudiante. Y él les habló una parábola a ellos, ¿puede el hombre ciego guiar a los ciegos? No se caerán ambos en el foso. El discípulo no es mayor que su maestro, pero todo aquel que es perfeccionado será como su maestro. La versión amplificada lo dice de la siguiente manera. Él le siguió hablando con un proverbio. ¿Puede un guía ciego o un hombre ciego dirigir a otro ciego? ¿No tambalearán ambos y caerán en un pozo o en un hoyo? Un alumno no es superior a su maestro, pero todos los que son entrenados completamente. ¿Qué quiere decir ser entrenados? Reajustados, restaurados, puestos en un lugar correcto, perfeccionados. Serán como su maestro. Los hijos saben que necesitan un mentor y un padre en sus vidas a quien seguir. La meta de ellos no es superar a ese padre, a ese mentor o querer aparentar ser mejor o superarlo. La meta de ellos es imitar a ese padre para lograr aún cosas mayores que él aun cuando su padre no esté sobre la tierra pero mientras caminan con su padre no están en competencia con él cuando, mientras caminan con su padre siempre tienen reconocimiento como lo tiene un estudiante de un amo y entienden que eso de aprender y de ser enseñables es de por vida. Nunca van a poder recibirse de la materia paternidad y decir, "Bueno, padre, ya no te necesito más, ya me recibí, tengo un diploma que soy el mejor hijo. Ahora me convierto en padre y hasta la vista, baby." No, tienen que saber que es un continuo aprendizaje, un continuo en ser entrenados por el padre y a la vez van a entrenar a otros como imitadores de su ejemplo y de su modelo si es que ellos también se convierten en padres. Los hijos conocen, saben que hay una responsabilidad personal, que tienen ellos como hijos que se van convirtiendo cada vez maduro, una responsabilidad personal. Porque eso marca la madurez. A mayor madurez, mayor responsabilidad. Más soy consciente del lugar que ocupo, de la gracia que tengo que llevar adelante, del propósito que Dios tiene para con mi vida, del llamado al cual tengo que responder, no solo a mi Padre Espiritual, sobre todo a Dios. Segunda Reyes 6:7, levántala por ti mismo. Los hijos reconocen la responsabilidad personal en, la, en el proyecto de edificación. El padre no puede hacerlo solo. Por eso le dice: levántala por ti mismo. Tú tienes que ir a levantar esa hacha que se ha caído, tú tienes que ponerte a edificar, tú tienes que poner manos a la obra, agarrar ese ladrillo, agarrar ese cincel, ese martillo, esa herramienta, lo que sea, tienes que poner manos a la obra porque es responsabilidad tuya, no puedes decir, bueno, alguna vez el padre lo hará, alguna vez alguien lo logrará, no, está en tus manos, hay una tarea que hacer, recuerden que hace tiempo vimos en las enseñanzas anteriores que la responsabilidad prácticamente principal de un hijo es ejecutar la visión del padre, llevar a la práctica la mentalidad que el padre tiene, eh, soltar y llevar adelante los sueños que el padre tiene y hasta los deseos y, y lo impensado, hacer posible los, lo que parece y está en el mundo de los imposibles para el padre. El hijo dice... Yo te sigo, yo tengo fe, yo creo en el sueño que Dios puso sobre tu vida, en la visión que Dios puso, y me sumo a ese llamado, y Dios me habilita por medio de la gracia a llevarlo adelante, porque la gracia nos habilita para hacer cosas que eran de manera impensada con nuestro propio esfuerzo humano. Por eso esto se linkea, se vincula directamente con la característica que dice que los hijos van a consumar la obra van a terminar la obra por eso jesús dijo que su, su propósito sobre la tierra era venir a llevar adelante hacia la consumación completar la obra de mi padre la obra del padre comenzó así allí en génesis 1 del 26 a 28 y jesús explicó ahora yo vengo a a recuperarla, aunque el primer Adán falló, yo no fallé. Y el plan de Jesús dice que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo, el postrer Adán Jesús nunca falló ni fallará, y en él está la restauración del dominio, que en última instancia ese es el objetivo de todo hijo maduro que Dios quiere. Que logremos, que todo hijo maduro no es que somos hijos espirituales para sentirnos bien, perdonados, con sanidad interior, liberados, eh, bueno, eh, con una familia linda, con un ministerio hermoso, no, el propósito final de la paternidad sobre tu vida es que un día te levantes a ocupar un lugar de dominio y que reines en vida dice el versículo que puedas reinar en vida tiene que ver con volver a ese propósito original que desperdiciaron Adán y Eva pero que debemos recuperar que tiene que ver con Génesis 1 26 27 al 28 de volver a ocupar un lugar de señorío fructificación y multiplicación sobre la tierra entonces los hijos van a consumar o van a terminar la obra de su padre eh, nosotros a nosotros no se nos va a decir cuando la obra está terminada sino que vamos a estar siempre motivados a que se haga el trabajo para que esa obra sea terminada. Ahora, miren qué interesante es poder desglosar o poder identificar diferentes tipos de hijos. Muchos nos podemos llamar hijos y a veces la gente cree que por solo reconocer a un Padre Espiritual como tal, me pongo en posición de hijo y ya está, ya está todo logrado, bueno, ya soy hijo, ya soy uno más, soy igual a todos, no. De acuerdo a mi postura, de acuerdo a mi esfuerzo, mi sacrificio o mi falta de sacrificio, mi rendimiento, mi espíritu de servicio o mi espíritu egoísta, de acuerdo a lo que le pongamos de ingrediente en nuestra postura y nuestra posición espiritual y que caminemos de acuerdo a cómo caminemos como hijos, vamos a ser considerados un tipo de hijo u otro tipo de hijo. Ahora te voy a dar... Cinco tipos de hijos que se pueden identificar dentro de este tiempo y en todos los tiempos en realidad bíblicos también. Pudimos identificar, se pueden estudiar identificar por medio de la palabra de Dios diferentes tipos de hijos. Espero que te... Identifiques con los mejores tipos de hijos que nombro acá. Y si hay algo que te identificas con los modelos incorrectos de hijo, es hora de cambiar. Es hora de decir, no más esto para mi vida. Me di cuenta, me vino de luz que tiene que haber un arrepentimiento, un giro de 180 grados para cambiar mi postura como hijo espiritual. La, sabi la sabiduría de un padre, un padre va a manifestar su sabiduría por medio de perpetuarse a través del hijo. El verdadero éxito producirá un sucesor. Miren qué hermoso. Para los que sabemos inglés, la palabra sucesor es successor y la palabra éxito es success. O sea que el éxito de un padre realmente se va a ver concretado en su sucesor y no en él mismo. El éxito de padres pasados lo veíamos por la iglesia grande que tenía, por los prósperos que podían ser, o por eh, no sé la elocuencia que tenían, los libros que podían escribir, o los CDs que podían grabar aquellos que eran cantantes. No, el verdadero éxito es el del sucesor, successor. Successor viene y está relacionado con la palabra success, la palabra éxito. Jesús tomó doce discípulos que se fueron hijos. Para él, y con estos dos se revolucionó toda la tierra. Es muy importante que reconozcamos que aquellos que están conectados a nosotros los identifiquemos por el Espíritu Santo, quienes son los hijos que Dios nos ha asignado, para que a través de ellos nos multipliquemos y perpetuemos nuestro éxito y nuestra vida. Debemos identificar a esas conexiones. Usted solo recordará. Realmente lo que realmente recordamos, lo que realmente se asienta y se afirma en nuestra vida es lo que nosotros les enseñamos a otros. Eso va a quedar siempre muy firme en nuestro corazón. Veamos entonces estos diferentes tipos de hijos que les prometí porque imagino que estarán ansiosos por saberlo y por verse identificados en los mejores tipos de hijos que vamos a nombrar. Número uno es el hijo que le podemos llamar hijo pasivo. Es aquel que se extiende y busca al padre cuando lo es conveniente para él. Cuando no alcanza a lograr una plenitud o a lograr objetivos por medio de un esfuerzo personal, ahí recién busca al padre. Subconscientemente espera, o sea, sin darse cuenta, espera que el padre tenga éxito por él. Hijo pasivo. Número dos, hijo parásito. Es aquel que busca la credibilidad, pero no le interesa la corrección. Usarán el nombre y la influencia de su padre para manipular a otros y forzarlos a una relación. Quieren lo que el padre ha ganado, pero no quieren lo que el padre ha aprendido, porque no quieren pasar por el proceso de sufrir, de ser entrenados, de ser corregidos, de ser moldeados, de cambiar su manera de pensar y, cambiar, y menos cambiar su manera de vivir. Quieren lo que el padre ganó, pero no lo que el padre ha aprendido en medio del proceso y a través del proceso. Quieren reputación sin preparación. Es el hijo parásito. Número 3, tenemos el hijo pródigo, aquel que entra y sale de la relación como bien le place. Cuando algo se pone serio, por ejemplo la corrección, cuando ocurre la corrección, huyen y se mudan y buscan a otro padre que no le mire y no le descubra su defecto, que le pueda esconder por un tiempo el defecto de la falencia que tiene. Se distancian de, su, de la verdadera paternidad. Porque están enfrentando dificultades, acontecimientos, crisis. Entonces, hay una pérdida de la credibilidad y una falsa acusación. Dejan de creer en el padre, lo acusan falsamente y lo persiguen de alguna manera con crítica. Y acá tenemos un buen hijo, que es el número 4. El hijo productivo no es fácil de encontrar, no es común de hallar. Este va a ser alguien que tiene un verdadero corazón de siervo. Nunca toma una decisión sin preguntar el consejo de su padre. Siempre está buscando el feedback, ser retroalimentado por lo que el padre dice y opina y así recibir su guía y su consejo. Su dirección sobre todo. Ven a su padre como un regalo de parte de Dios para su vida, para traerle luz para que sea una lámpara a sus pies en el camino que tienen que transitar. Aman a su padre tanto como se aman a sí mismos. Número 5, un hijo apostólico, aquel que es asignado por Dios para honrar al padre. Primera Tesalonicenses 5:12-13 dice, "Y nosotros rogamos a ustedes, hermanos, que conozcan la labor entre ustedes y que están ...por encima de ustedes en el Señor y los amonest que estamos por encima. O sea, reconozcamos a aquellos que desarrollan una labor entre nosotros... ...y que están por encima de nosotros y ellos son también quienes nos exhortan, o sea, los padres. Y los estimemos de manera muy alta en amor por la obra que desarrollan. Esa es primera de 5 5.12 al 13... Un poco parafraseado de la versión King James. ¿Qué cosas hará o cómo manifestará este espíritu correcto un hijo apostólico? ¿De qué manera va a demostrar ese espíritu tan alineado, tan preciso, tan fusionado con el Padre, tan en unidad con el Padre? Más que una unidad, se ha vuelto uno con su Padre. Número 1, invertirá todo lo que pueda para permanecer en la presencia del Padre, como Ruth que persistió. Dice Ruth 1:16, "No me ruegues que te deje, ni que me vuelva atrás. A donde tú vayas, yo iré. Persistentemente siguen e invierten todo lo que pueden: su dinero, su tiempo, su energía, sus dones, un hijo apostólico invierte todo eso en su padre para estar firme, constantemente, fiel, digno de confianza con su padre. Número dos, como decíamos antes, va a seguir el consejo y la dirección del padre. Dios estableció un castigo para aquel que es rebelde y desprecia el consejo de su cobertura. Lo vemos esto en Deuteronomio 17, del 12 al 13. Y el hombre que presuntuosamente haga y deje de escuchar y de atender al sacerdote que se para para ministrar allí delante del Señor y de ante el juez aún ese hombre morirá y no se le será quitado el mal sobre de Israel y el pueblo oyó y temió y no hizo más de manera presuntuosa. Cambió su actitud y su accionar. Entonces, invierte todo lo que tiene en el Padre. Sigue el consejo y la dirección del Padre. Y tres, revela los secretos y los sueños de su corazón con el Padre. Ruth abrió su corazón a Noemí. Eliseo expresó sus anhelos con Elías. Hay una vulnerabilidad que se crea. Y esto crea un vínculo inquebrantable entre padre e hijo. Es tremendo. D, o cuatro, como veníamos diciendo. Libremente discute sus errores y su dolor, el dolor que siente, así como lo hizo David. Primera Samuel 19, 18. Entonces David huyó y escapó y vino a Samuel a Ramá y le dijo... Todo lo que Saúl le había hecho a él. Y él y Samuel fueron y moraron en Nayot. Próximo. Define claramente sus expectativas con el padre al padre. Eliseo explicó los deseos que tenía a Elías. Ruth le explicó sus deseos a Noemí. Vamos al F. De manera alegre siembran semillas de apreciación a la vida del padre. Este fue un secreto de la reina de Saba. De la reina de Saba lo hizo con Salomón. Presentó alrededor de cuatro, por encima en realidad, de cuatro millones de dólares. Se calcula en ofrendas cuando lo, se encontró a Salomón en esa cita. Un verdadero hijo apostólico no se presenta delante del padre con las manos vacías. Si quieres realmente honrar a tu padre como un rey, a los reyes se lo van a... Se los, uno se presenta ante los reyes con honra, con bendiciones. A Jesús, aún siendo un bebé, fueron con ofrenda incienso, mirra, oro si realmente quieres acceder a la unción de tu padre no es una cuota, no es un honorario a un profesional le pagas un honorario a un profesor le pagas una cuota por mes para un curso pero ante tu padre espiritual vos vas con dones con agradecimiento, con ofrenda no solo con un diezmo sino con algo que salga de tu corazón que fue de tu esfuerzo, con eso que vas a valorar su enseñanza vas a valorar su impartición vas a valorar el tiempo que él da para tu vida, le vas a pagar el mejor regalo, la mejor cena, le vas a sembrar algo que fue eh, que lo lograste dando de tu vida, dando de tu esfuerzo personal y de tu energía. Te vas a presentar a tu padre espiritual, al hombre establecido que Dios puso como tu vida. Lo vas a valorar como aquel que cuida y guarda de tu alma. Y tu alma es mucho más importante que tu auto al cual le pagas un seguro todos los meses. Tu vida es más importante que hasta que tu casa. Que la decorás y pagás también un seguro y impuestos. Tu vida es mucho más importante. Tu vida espiritual tiene que ver con tu vida y la de tus generaciones. Debes presentarte ante tu padre honrando. Honrás y respetás la labor de un médico que le pagás para una operación, para un tratamiento, un dentista, un psicólogo. ¿Cómo no vas a honrar la vida de tu padre, la unción, la gracia, el ministerio de tu padre, aún por encima? Porque tu vida espiritual está por encima de todas esas cosas. Primera Reyes 10. Del 2 al 3 y el versículo 10 también explica esto de la reina de Saba con Salomón. El padre, padres resaltantes sobresamientes como el apóstol Pablo, recibían este tipo de ofrenda, este tipo de dones que en la iglesia primitiva iban y las ofrendas, las siembras, las ponían a los pies de los apóstoles, porque a los pies, esos pies caminan por caminos de reino, saben transitar por caminos de reino y son buenísimos mayordomos para usar la ofrenda que tú le das de manera, si realmente tienes un Padre apostólico, un Padre que habla verdad presente, un Padre que hace avanzar al reino de Dios, cuando vos le sembras en sus pies, Él lo va a tomar y lo va a reinvertir en cosas gloriosas para el reino de Dios, para que el reino de Dios avance. Por eso eran puestos a los pies de los apóstoles, porque esos apóstoles van a, marcaban un camino. Y cuando se les sembraba, aún Jesús tenía mujeres que le sembraban e invertían, gente que sembraba en él, lo reinvertía para el avance del reino. Y esto lo marca, en lo del apóstol Pablo, lo marca en Filipenses 4.16, que dice que, a, que aún en Tesalónica ustedes me enviaron una y otra vez para mis necesidades. Él estaba haciendo la obra del reino y había hijos apostólicos que sembraban y hacían avanzar el reino de Dios a través de las manos, la boca y los pies de Pablo. G. Finalmente, ese hijo recibe el manto del Padre mientras lo va sirviendo. Hay una transferencia de la unción que se vuelve un hecho, no una fantasía, no un misticismo, una transferencia de unción de padre a hijo, y no por una campaña evangelística o una campaña de milagros, sino por un servir constantemente, fielmente, digno de confianza, todo el tiempo perseverando, extendiendo los caminos y la obra de su padre, ejecutando lo que hay en el corazón del padre. El apóstol Pablo lo documentó de esta manera. Segunda, Timoteo 1:6, donde sea que yo... Pongo el recordatorio de ustedes, aviven el don de Dios, el cual está en ustedes por medio de la imposición de manos, fue impuesto en ustedes. Entonces traigan a memoria, les traigo a memoria ese don. Josué 1:5, lo vemos también esto: No habrá hombre que sea capaz de ponerse de pie delante de ustedes todos los días de vuestra vida, delante de ti, todos los días de vuestra vida, porque yo. Como estuve con Moisés, le dice al pueblo de Israel, también estaré con ustedes, yo no los fallaré ni los abandonaré. H. Este hijo apostólico se mueve hacia el refugio del padre durante una estación donde hay ataques que son extraños o una guerra. El cuadro que vemos de esto es David y Samuel, esa relación... Sobresaliente que tenían. primera Samuel 19, 18. Entonces David huyó y escapó y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho a él. Y él y Samuel fueron y moraron en Ayot, se unieron padre e hijo. David se puso bajo el refugio de Samuel para ser protegido por él. Esto es bien serio. Durante etapas de ataque, de persecución, un padre. Va a pasar con el hijo, el hijo va a valorar el refugio del padre para ser protegido por él. Y cambiará su agenda para invertir tiempo en la presencia del padre. Nunca dará en prioridad su agenda, sus tiempos, sus necesidades, su egoísmo, lo que él quiere. No, pone en prioridad la agenda del padre. Gálatas 17:18. Tampoco yo subí a Jerusalén a ellos los cuales eran apostos delante de mí, pero yo entré a Arabia y regresé de nuevo a Damasco. Luego, después de tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y hacer una morada, pasar tiempo con él 15 días. J y último, es alguien que disierne, respeta y persigue las respuestas que Dios ha almacenado, ha guardado en el Padre para la vida de él. 1 Corintios 12, del 16 al 17. Allí vinieron algunos de los hombres benjamines de Judá a la fortaleza de David. David salió a encontrarse con ellos y les dijo, si ustedes están en paz o de manera pacífica conmigo, es la versión amplificada, si ustedes vienen, han venido de manera pacífica hacia mí para ayudarme, mi corazón será entretejido al de ustedes. Si ustedes han venido de manera pacífica. Pero si han venido para traicionarme con mis adversarios, aunque no hay violencia ni error en mis manos, que el Señor de nuestros padres haga así y los reprenda. Proverbios 4.1, último versículo de esta enseñanza. Escuchad, hijos míos, la instrucción del Padre. Nos quedamos con esto que me parece tremendo. ¿Saben una cosa? Los líderes ungieron... A David y con esos líderes él subió a la fortaleza de Sión. Y esos líderes, esos príncipes de la nación le dijeron unas palabras que me fascinan a David, a su padre espiritual, a su hombre establecido, le dijeron, tuyos somos, hueso de tus huesos, carne de tu carne. David les dijo, si han venido pacíficamente a mí para ayudarme, son bienvenidos david chequeó el corazón y si han venido pacíficamente entonces el corazón de ustedes se entreteje con el mío y nos volvemos uno para ir y ascender a sión y ocupar un lugar de fortaleza y de dominio padre hijo hijo compadre hijo que ejecuta la obra del padre y se vuelve poderoso para traer redención sobre la tierra pero la clave es han venido pacíficamente su corazón se ha entretejido conmigo. Por supuesto, le tienen que contestar a esos hijos. Usted le tienen que contestar. Vos, donde sea, donde estés, en el país que esté, la edad que tenga, por supuesto, padre, heme aquí. Cuenta conmigo, cuenta conmigo. O sea, hay palabras que me estremecían cuando era chico y que hablaban de servicio en la palabra heme aquí porque quieren decir: Acá estoy, cuenta conmigo, estoy disponible. Soy tu hijo y voy a hacer todo lo que tú me mandes hacer porque de todo corazón estoy rendido a cumplir la voluntad de Dios. Y yo entiendo que la voluntad de Dios se cumple cuando me sujeto a Padre que Él ha puesto sobre mi vida y extiendo la voluntad de Dios a través de obedecer la visión, el corazón y la mentalidad de mi padre y te voy a decir una palabra más padre usted tendría que declarar a su padre espiritual tuyo soy, hueso de tus huesos sangre de tu sangre estamos unidos en pacto porque un verdadero hijo se casa con el hombre establecido por supuesto que he venido con paz por supuesto que nuestros corazones de ahora en más son entretejidos tu unción cae sobre mi vida y tu impartición no solo tu unción, tu espíritu de modo tal que comienzo a hablar como vos a caminar como vos, a hacer las obras que vos haces, porque tengo tu mentalidad, tengo tu alma, estamos conectados del al en el alma, estamos conectados en el espíritu, mente, voluntad, emociones están conectadas. Tuyo soy, acá está, quiero trabajar de manera pacífica. Nuestros corazones quedan entretejidos de por vida.